Los temas pendientes que quedan para discutir posterior al receso principalmente es seguir la discusión de jornadas excepcionales que probablemente se terminen la semana posterior a el receso. También se tienen en la discusión en el plenario los dos presupuestos extraordinarios, tanto el primero como el segundo, que esperamos que queden aprobados en el mes de julio. También tenemos en la Comisión de Asuntos Hacendarios la discusión de la liquidación presupuestaria y dos créditos, uno del Fondo Monetario Internacional por 710 millones, que es de apoyo presupuestario, o sea, para cambiar fuente de financiamiento, deuda más cara por deuda más barata, y el del BCE por 700 millones, que es para inversión. Ambos están pendientes, seguiremos la discusión una vez terminado el receso.